Como os expliqué en uno de los anteriores vídeos, Quarter Mile me ha nombrado embajadora de marca y entonces a partir de ahora voy a ir haciendo una serie de mini vídeos de los diferentes productos que me van a ir dejando, ¿vale? Entonces el mini vídeo de hoy va a consistir en el conjunto de la chaqueta de invierno de mujer, este es el modelo Alice, y los guantes Frost. Estos sí que también los hay en modelos de chico, que a lo largo del vídeo pues os iré poniendo tomas y también los expliqué en el vídeo de la chaqueta Tristar. Las características son las mismas que los de Frost de hombre, es decir, son unos guantes de invierno, tienen membrana Drytex, que es membrana impermeable y transpirable, y luego también tiene la membrana Hipora, pues eso, son, y Tinsulate 3M, ¿vale? Está aquí todo detallado, la certificación de las protecciones, las diferentes membranas que tiene, y PrimeSoft. Respecto a protecciones, tienen las protecciones en los nudillos, tiene aquí como protecciones duritas, y luego tiene este refuerzo, pues en caso de caída, como caemos así, pues que lo primero que toque sea esto. Y tiene todo lo que es el refuerzo de la palma, lo tiene en piel. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando nos caemos es tocar el suelo, lo que más resiste la abrasión. Y nada, de los materiales, básicamente es cordura y piel. Nada, son unos guantes muy sencillitos. A nivel de usuaria, pues me han parecido muy cómodos y como veis son muy flexibles, son muy elásticos. Entonces esto lo que permite es que el tacto del gas, del freno, del embrague, pues sea muy cómodo y que tenga muy buen tacto el guante. Me han parecido, ya os digo, muy cómodos y sobre todo pues muy ligeritos y muy calentitos. Recomendación. Yo creo que los guantes aguantan hasta más o menos 5 grados. Por debajo de esa temperatura, mi recomendación es que os pongáis unos autoguantes, porque hace mucho frío. El rosa, que no sé si será bien en el vídeo, no es un rosa flúor, es un rosa fucsia, ¿no? Esto es fucsia. Y es un rosa muy bonito. La verdad es que a mí me gusta mucho. Soy poco de rosa, pero están muy chulos. Nada, estos son los guantes. La información de precios, de todas las características detallado, tallas y tal, están en la web. O bien a través del Instagram de Quarter Mile también les podéis preguntar lo que queráis. Y luego de la chaqueta. La voy a desmontar entera para que la veáis. Entonces, características. Es una chaqueta de invierno de mujer, es de cordura. En la parte exterior tiene 4 bolsillos exteriores, que son este. Este también lo tiene, aquí debajo del logo. Hola, ¿qué tal? Estos de aquí son pequeñitos, pero engañan, ¿eh? Mirad, me entra. ¡Uy! Sí que entra, sí, sí que entra. Y luego aquí otros dos. Los bolsillos van muy protegidos porque, como veis, pues llevan las cremalleras. Entonces, pues me parece un punto porque al final, si los bolsillos van un poco abiertos, pues a largo plazo el velcro se acaba rompiendo y se nos pueden salir las cosas. Pero con la cremallera, pues no. También tiene ajustes. ¿Vale? Tiene ajustes en los brazos y ajuste aquí, en la cintura. Como es de mujer, pues es slim, o sea, la chaqueta es ajustada. Ajustada. Vale, esto de aquí también son otros ajustes que tienen, pues si queremos ampliar la chaqueta. Y las típicas cremalleras de aquí. Todo para ampliarlo o ajustarlo más. Una de las cosas que me ha gustado mucho de la chaqueta, a ver si se ve bien, es que tiene este forrito aquí. ¿Veis? Y por aquí no entra nada de frío ni nada de aire. Entonces, junto al guante, pues esto queda súper sellado. Vale, por fuera la... ¿Qué pasa, Su? ¿Saluda? Por fuera también tiene reflectantes. ¿Vale? Lleva aquí reflectantes. Y en la parte de detrás, todo esto y aquí también. Esto es súper importante pues para por la noche. Y en la espalda lleva el sistema de Air Vent Tech o Tech, ¿cómo se dice? Tech o Tech. Tech. Que es pues para los días en los que haga un poquito de calor o lo queramos abrir, pues se abre y entra airecillo. Esto también mola mucho porque si lo sellamos con la cremallera no entra nada de aire. Esta chaqueta también se caracteriza porque es de invierno y por lo tanto tiene dos forros. El primer forro que nos encontramos es el desmontable,
que es el forro térmico. Y es el forro que también lleva aquí la etiqueta de homologación, ¿vale? De lo que es la chaqueta y las protecciones. Y tiene a su vez dos bolsillitos, este y este. A mí me ha parecido un forro bastante calentito, ¿vale? Habría que quitar los clips que hay aquí y se saca. Y luego, en segundo lugar, está el forro fijo, que es el forro interior. Este forro es el que es el Drytex, ¿vale? Que es el transpirable e impermeable. Y es el que nos mantiene sequitos. ¿Qué más lleva por dentro? Lleva la cremallera para unirlo al pantalón. Y lleva la espaldera. La chaqueta lleva protecciones homologadas, ¿vale? Y esta espaldera a mí me ha gustado mucho. Mira. Porque es una espaldera durita. O sea, no es la típica espaldera de foam de caliduchi y mala. Sino es decir. Ah, y las protecciones son extraíbles. Como estas chaquetas se pueden lavar, pues se pueden quitar las protecciones, ¿vale? Que sería muy fácil. Sería sacar un poco la manga y aquí tenemos el velcro de la protección. Mira, tachando. ¿Vale? Vienen todas las protecciones homologadas. A mí esta chaqueta, lo que la he probado, me ha parecido una chaqueta muy cómoda. Pero muy muy cómoda y sobre todo muy ligera, que al final cuando es invierno pasamos mucho frío y vamos como con muchas capas y no y vamos ahí como ¡buf! Y joder, esta chaqueta de verdad todo lo contrario, yo con un jersey o debajo con una ropa técnica y esta chaqueta súper cómoda y súper ligera. Tiene la primera cremallera que no se me pilla el pelo. Y luego tiene aquí otro forrito impermeable que no sé si se verá y los botones. Y la verdad es que yo creo que queda súper guay para las chicas. Y lo que os decía, lo de las mangas con los guantes, mirad, queda súper chulo. Porque te los metes así y es que no entra nada de frío, pero nada, ¿eh? Súper chulo. Así que nada, lo mismo, toda la información de la chaqueta está en la web. También hay modelos de chico, pero yo lógicamente pues solo voy a probar modelos de chica. Su también se quiere despedir de vosotros. Su, di adiós. Mira qué contento se pone. A ver, posa, ¿cómo posa? ¿Cómo posa? ¡Adiós! 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 Pues nada, pues y ya está. Espero que os haya gustado. Seguiré subiendo otros vídeos de otra equipación. Y recordad que toda la información pues está en la web de Quartermile, quartermile.es. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues me podéis preguntar lo que necesitáis. Un besito y adiós.